Tomo arigato gozaimas por estar aquí en el único Cyber Dojo Samurai. ¡Oh, rayos! ¿Qué pasó? ¡Oh, me estoy volviendo zombie! No tengo ni idea qué está pasando aquí. Puro vehículo de Hollywood. Cyber Dojo Samurai, en medio de las montañas, a cientos, quizás miles de kilómetros de la convulsionada ciudad digital. Este es nuestro Cyber Dojo. Con las técnicas dejadas por O-sensei Morihei Ueshiba, Domo Arigato Gozaimasensei, Kamae, Kokyu, Sanchin, el mejor y más poderoso y único Cyber Dojo Samurai. Quienes están en este momento en esta transmisión, Irashai, una gran bienvenida. Gracias a cada uno de ustedes de antemano por compartir en sus redes sociales, por hacer capturas de los momentos, por apoyar constantemente el canal suscribiéndose, por dejar sus barritas, por compartir sus likes, por seguirnos también en La Lagartija, otorgar su poderoso ki en forma de maná, de elixir. A todos ustedes una gran bienvenida a la transmisión del día de hoy. Estamos a punto de terminar esta historia del vampiro más chismoso de la historia, nuestro querido Jonathan. ¿Será que podemos terminar en este rato, después de tantos problemas, porque Haumaru le tocó untarse de grasa para poner a funcionar el condensador atómico multiversal dimensional del Cyber Dojo Samurai? Vamos a dirigirnos entonces al centro de comando. Vamos a tomar asistencia, a ver quiénes están en el entrenamiento de hoy. Y pongamos marcha a nuestro chismoso favorito. Nos vemos entonces en el centro de comando.
allá está la cámara, allá. Muy bien, ya llegamos a la ciudad, ya se escucha el ruidito. El purificador de aire, sí lo escuchan, el purificador de agua, el destilador de agua. Sí lo escuchan, el grifo, sí, es porque ya estamos en la ciudad. ¿Samuráis? Voy al centro de comando. Comenzamos con los problemas, Jaumaru. Yo sé que te tuviste que engrasar para poner al funcionar nuestro condensador de poder energía de un multiultradimensional. Pero solo es hundir un botón para dar aquí la entrada al micrófono, Jaumaru. ¡Levántate! ¡Tate! Vas a ir al dojo, Jaumaru. Te vas a teletransportar y vas a hacer un misogi. Vas a hacer 500 cortes verticales shomenushi. ¡Vamos! ¡Te veo, Jaumaru! No, nada de peros. ¡Vamos! A ver, teletranspórtate. Te voy a estar vigilando. 500 misogi. Ese es el castigo de hoy. 500 cortes verticales. Shomenushi. Chao. Después regresas. Samuráis, aquí entre nos. Jaumaru es muy creativo, es muy diligente, pero hay veces que deja Sanchin, se le va la olla. Los samuráis tenemos que estar siempre en Sanchin, estado de alerta. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo y los objetos que le rodean? Si no, esto no funciona. Por eso es que las personas comunes y corrientes, ustedes no porque son samuráis de aquí del Cyberdojo, eso las personas van a pasar por el marco de una puerta y ¡pum! Dejan el hombro a la mitad porque no tienen continuidad de conciencia. Eso es el Sanchin, samuráis. Y Jaumaru falla mucho en eso. Ivancho, hablando de chismes, tengo el chisme del año que si lo confirman será la bomba. La noticia no es un off, pero es algo interesante, Filtersan. ¿Qué ha pasado? Mira, quedé a medio camino de darte el Super Saiyajin. Listo, Super Saiyajin a Filtersan. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Chemo-san. Saludos, Chemo-san. ¿Cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Y toma tu Super Saiyajin aquí. ¡Métodos! Bancho, mire esto. Diario de Villa.es, Andalucía, bombero... Bomberos, toreros, tensiona, junta, relación, box. What the heck? La polémica de los bomberos, toreros, tensiona a la junta y a su relación con box. Yo estuve viendo algo por ahí de eso. Es que se pusieron pues, la atuendo de los toreros. Otra vez aceptar todo. Estas cookies de estos diarios. Tras
La suspensión en Baza y la queja de Sermi, Igualdad avisa al Ayuntamiento de Constantina, que albergará mañana un espectáculo avalado por la delegación del gobierno. Los espectáculos taurinos cómicos, un eufemismo utilizado para referirse a los festivales de tauromaquia protagonizados por personas con acondroplasia, ha provocado una situación incómoda dentro del gobierno. La polémica es compleja, pero básicamente se trata de un conflicto entre una visión crítica con estos espectáculos porque, según defienden en Igualdad, denigra a las personas con discapacidad. Inserte meme de Timmy cuando estuvo perteneciendo a una banda de rock. Inserte meme aquí, Método San. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿A qué me recuerda? Método San pregunta. South Park y lo que se está viniendo de Blanca Nieves de Disney. ¡Qué lindo! La noticia es que hay dando vuelta un celular con la imagen de Culto. Según los rumores de los compañeros, de Culto vale una fortuna. Esa es la noticia. Hay que ver quién lo vendió. Eso es una sinvergüenzada. Yo lo he dicho, o sea, se presenta para mucho problema. Porque eso es como, a ver, ¿quién es el que sale ahí? ¿Quién es el que debería? Eso se llama imagen. Ahí por ahí hay asesor de imagen. Eso uno puede defender eso, joder. No, Ivancho, los bomberos toreros son enanos cómicos que saltan los toros. Sí, Métodos, es que lo estaba confundiendo con otra noticia. Muy parecida también, pero esa yo creo que fue por aquí en Sudamérica, en Latinoamérica. Pero ¿cómo me recuerda South Park lo que están diciendo ahí? ¿Acaso los obligaron a punta de pistola a los enanitos esos a que saltaran los toros? Yo no creo, yo creo que ellos se están divirtiendo ahí también. Pienso yo. ¡No, Ivancho! Los bomberos toreros son enanos. Sí, sí, ya vi. Porque ahí lo dijeron. Con el... ¿cómo es que se llama ese síndrome? Acronoplastia, creo que se llama. Acondroplastia, creo que se llama. Acondroplasia. Plasta. No, acondroplasia, creo que se llama. Acondroplasia. Pues, tiene que complicar todo. Anismo, ya, listo. De ahí la relación con el enano de Juego de Tronos. No, y con lo. ¿Se acuerda lo de South Park? Timmy. Timmy estaba disfrutando ahí, pertenecer a una banda de rock. Y llega una ahí, ¡ay, es que lo están utilizando! Y llega Kyle y... creo que está en Kyle Stan. Pero él se ve muy, muy, muy feliz ahí en el escenario. ¡Ay, es la gente con su forma de pensar me enferman! Y se va. Y Timmy allá pasándola genial. ¡Uf! ¿Qué pasa? Entonces es que estas personas pequeñas no pueden trabajar, ¿o qué? No pueden disfrutar, ¿no? A ver, el que haya decidido seguir el camino de humorístico, entonces no lo puede hacer. Porque según los social justice de Point Word 2, se están burlando de ellos. Jesucristo Super Saiyajin. Es increíble la locura del mundo en el que estamos. Por intentar proteger, están quitando la oportunidad de empleo. ¿Se acuerdan allá en España de estas chicas que trabajaban prestando su imagen en las competencias de Fórmula 1, de motociclismo? ¿Cómo es que se llaman esa profesión? ¿Alguien me recuerda en el chat, por favor? Edecanes, no, eso no se llama así. No, no esas. Sí, es. Azafata no son lo de los aviones, métodos. Me acuerdo, ¿cómo se llama eso? El caso Edecán, ese Edecán Chemosan. Yo no me acuerdo si es azafatas para todo. Yo creí que esas eran las que trabajaban en los aviones. El caso
No las dejaron sin empleo. Yo por ahí he hablado acerca de una chica que era médico o enfermera profesional en España y que en su tiempo libre, pues, sí, trabajaba como segundo empleo eso y que le iba mucho mejor. Era una complementación a su trabajo. Y por culpa de las maniáticas allá en España, como que eso ya no se puede dar tampoco. Las feas fueron las que pusieron el grito en el cielo. Y no me refiero solamente a las feas de aspecto físico. ¡Ay, qué lindo! ¡Evilsan! Saludos, Evilsan. ¿Cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Espero que estés sumamente bien. Turu, turu, tu, turu. Estamos relajaditos aquí, sí, Jaumaru. Súper relajaditos. Allá debe estar haciendo shomenushi. 500 cortes. Misogi es el castigo. Supuestamente es una foto de cómo le pidieron una foto en el estudio para recuerdo y ese celular se vende con la imagen de ella, con la ropa de Atina, de la de Eternos. Ese es el tema. Y bueno, ya vi que la abogada estrella de Culto-san, Avi, ¿qué dice? Eso tiene que haber alguna forma de defender la imagen. Pues digo yo, no sé. Yo no sé nada por eso. Y fuera de eso, a ver, firmarse algún documento, nada. Eso es como los sinvergüenzas, desgraciados, cerebros de pudín que van a hacer una adaptación de Harry Potter con todas esas locuras de la corrección política. Y que no le importa lo de los derechos de autor. Tal cual. Según se tomó una foto infraganti, o como se dice, y sorpresa, ¿no? Es que eso no se. Yo creo que eso no se puede hacer. Pienso yo. Aunque el problema es que si los paparazzis existen, pues también hay un hueco ahí en la norma y en el sentido común. De esos NFTs. Qué jodido eso. Qué jodido mundo. Se cae a pedazos todo. Adiós, estado de orden. Sí, quieren adaptar las 8 pelis del Harry Potter. Con el fracaso de la 1, no podrán hacer la segunda. Y si es que de pronto la autora, la Rowling, no les pone una demandita sabrosita. La única forma en que quizás puedan salirse con la suya es que cambien los nombres y no pongan ningún personaje que aparece en los libros. Quizás, porque no podría nombrar a Dumbledore, no podría nombrar a Snipes. Y yo creo que sin esos dos, pues no hay, ¿cómo se llama esto? Harry Potter, no hay Harry Potter. Entonces, yo creo que por ahí se podrían ir por la tangente y ganar. Pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, van a crear un nuevo mundo, pero apalancándose en algo existente. Es que son unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas. ¿Qué cosas? Según el celular con esa imagen se vendió en $500, pero según se comenta, me puse a buscar y no encontré el móvil. ¿Cómo le hacen seguimiento a eso? Pues no sé, no tengo ni idea. Kitsune-san, saludos Kitsune-san, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. ¿Estás haciendo alguna vuelta en el banco hoy? Espero que no. Jueves, está haciendo mucho calor, hay que tomar té. Voy a tomar té. Qué calor el que está haciendo. Espero que sea un rumor. Yo no sé cómo vamos a manejar esto de la del derecho de imagen. Culto-san, ¿cómo vas a manejar eso? Eres famosa. ¿Qué vas a hacer? Ivancho pudo ver lo que le dejé en Twitter. Sí, ayer lo íbamos a comentar. De cómo funaron a un tipo que se puso a hacer parejitas con la gente de Genshin Impact. Pero les tengo también otra. Esa noticia
La iba a hacer hoy, pero no se pudo hacer hoy. Vamos a tener que dejarla para mañana, pero ustedes, samuráis del Cyberdojo, les voy a mostrar la noticia. Denme un segundo porque es que yo estoy aquí solo. Aumaru no ha regresado de hacer los 500 cortes. Voy a mostrar las dos noticias. Voy a empezar con la de Culto-san. ¡Ah! ¡Claro! Y se me olvidó esa otra, la de Leguízamo. El tipo es un cerebro de pudín. Pero que te cuides las espaldas. Ya me acordé de eso, Culto-san. La de, ¿cómo es que le decimos nosotros? La del guisante. Voy a mostrar primero la noticia de ayer que nos había mandado Culto-san. Ahí está lista. Un artista hizo parejas con los personajes del Genshin Impact, el juego. Parejas heterosexuales, pero fue funado por ser homo. Homo, qué susto. Al ver que no habían parejas del mismo sexo. Y después dicen que por qué las personas gay odian a las galletas derechas. A ver, subnormales, se les adelantaron con la idea. Se les adelantaron. Y de todas formas habría que preguntar al desarrollador de juego a ver si permite eso. Igual ellos son los que tienen la última palabra. Pero se les adelantaron y lo funaron. Con matachitos de mentiras. ¡Oh! ¡Es muy heterosexual! ¡Estoy impresionada! ¡Ah! ¡Voy a poner a llorar! ¡Me saca del mundo! ¡Esos muñequitos son muy heterosexuales! Voy a mostrar la que ha dejado Culto-san también. Cómo no, de tomatazos, eso lo vamos a tratar mañana. John Leguizamo dice que evitó broncearse durante años para no perder papeles. El tipo es un subnormal de mucho cuidado. ¡Qué horror! Samuráis, ¿pero ustedes creen que lo hemos visto todo? ¡No! Noticia para mañana que íbamos a grabar hoy, pero ya la presentaremos mañana. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Respiremos. Goku. ¿Qué opinan de lo de Kurt Cobain? El Kurko. Pues a ver, supongamos que haya sido verdad. Seguramente sería una de las razones por la que se voló la tapa de los sesos con una escopeta. Seguramente, porque no se aceptaba como es
originalmente. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Culto-san, gracias por tus 107 likes. Domo arigato gozaimasu. Culto-san Herrera, número uno aquí del canal. La galleta que comía se me fue al... Dios, no terminé de leer. Ay, qué mundo este. Justo como Tolkien, que ya no está aquí para defender su postura acerca de lo que le están haciendo a la obra de él. Esa noticia está bravísima. Eso va a ser para problemas, Culto-san. Pero no importa, porque estamos en Shadowban y no me importa. Muy bien, muy bien. Método-san, gracias por esos 100. Stay safe. Vamos a tener que utilizar ese casco. Método-san, porque qué cosa tan impresionante. Súper impresionante. Qué cosas. Bueno, Samurai, vamos a ver qué podemos hacer en este rato. Yo no sé si por ahí estén atentos si aparece Nati-san. A ver si quiere que estemos un rato en el Blue, en el, ¿cómo se llama? Blessun List. Y entonces, pues, para que adelantemos ese juego. ¡Oh, Haumaru! ¿Volviste, Haumaru? ¿Qué tal te sentó el Misogi? Bien, solamente 500. Te puse 500 porque solamente, bueno, porque habías colaborado con la reconstrucción y poner otra vez a funcionar nuestro reactor multiultradimensional. Fue por eso. Por favor, Sanchin. Listo. Vamos. A tu puesto y Seiza. Te perdiste las noticias que nos acaban de enviar los samuráis. Reflexiona ahí, medita. Yo le avisé por private. Gracias, Filter Sandomo, arigato gozaimasu. Bueno, a ver si de pronto ahorita le damos un rato al Bliss. Por cierto, estoy súper avergonzado con Nati-san. Le he preguntado dos veces cómo le fue con la misión que no pudo pasar y yo no sé si me respondió en las dos ocasiones. ¿Alguno se acuerda en el chat? Si ella respondió algo, qué vergüenza. Ni siquiera un saludo ante las cámaras, Haumaru. Te reclaman. Es que quiere seguir como persona anónima. Bueno, está bien, también. También, no hay problema. ¡Janet-san! Estamos listos aquí, Janet-san. Vamos a iniciar con nuestro vampiro más chismoso del mundo mundial. ¿Está lista? Listo, listo, nos vamos. Haumaru, te defenderé de Ivancho. ¿Por qué, Filter? Él se equivocó. Él metió la pata, por eso... le puse a hacer 500 cortes. Bueno, muy bien. Samuráis, vámonos. Bueno, tarea número uno en el juego de vampiros más extraño del mundo. Revisar que no se nos esté muriendo nadie. ¿Cómo que grave? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que grave? Dios, esta gente es muy delicadita. A ver, aquí está esta, saludable. Tiene cefalea. Están los muelles, la que no encontramos. Esto está desinfectado. Este está saludable y tenemos uno aquí con resfrío en Whitechapel. Es el que está muy grave y los vamos a tener que ir a curar. Tenemos fatiga. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis fatigas y una cefalea. Seis fatigas y una cefalea. Seis fatigas, dos cefaleas. Seis fatigas, dos cefaleas y un resfrío. Joder. ¿Dónde está?
Oiga, que aquí no tenemos. Oh, aquí está. Ay, no tenemos. Tenemos una mesa aquí para. Para poder elaborar las cosas. Qué trampa. Estaba en el piso de abajo. Bueno, tenemos 6 fatigas. Fatigas. Tenemos 2. Son 6. Fatigas. Resfrío. Estamos bien. Y 2 cefaleas. Estamos bien. Listo. Vamos a ir entonces al distrito en donde todos se están muriendo porque son unos debilitos. West End. West End, y eso queda en West End. Está cerquita. No vamos aquí a la misión, sino que vámonos aquí a este lado. Muy bien. Tengo otro marcador por aquí y voy a quitar este. Ni siquiera le puede uno poner a este juego marcador de colores. Arcoíris teletúbicos. Para uno señalar, saber qué es lo que hay por ahí. No puedo ni siquiera. Muy bien. Mortal Kombat. Mortal Kombat, saludos, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos. Doom Combat. Está mejor ese, Culto San. A ver, a ver. Yo sí quisiera. Doom Combat. Turu 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 turu. Suficiente. Digamos. Yap. La filmación de la segunda que les fue supremamente bien con la primera. Es una maravilla. Donde cambiaron a nuestra Milena. Bueno, creo que voy bien. Pero tengo que ir a destruir esto. Nivel 25, cachiporra el poder. Pues por aquí arriba. Tengo que seguir por esto aquí. Tengo sangre. Pues una ratica. No voy a comer ratas ahora. Estamos aquí a la izquierda. No hay. Ahora gente. De todas formas me tengo que regresar ahora. ¿Seguimos derecho o arriba? Creo que podemos seguir por aquí y volteamos a este lado. Supondría. ¿Qué pasó? Ya no hay nadie por ahí. Qué raro. Ya no hay bichos, no hay gente. No hay nada, todos se murieron. Estado grave, listo. Vamos a empezar a atenderlos. La pobre tiene cefalea. Oye tú, no me importa, no me importa, no me importa. Vengo aquí a curarte. No me importa que si sí necesita, no me importa. Papá, pa, pa, su vida en Londres. Cuénteme todo. ¿Cuál es su cosa? Tenga mucho cuidado. Atrás. Cuéntemelo todo. Atrás. Conoce a Duanson. Papá, pa, pa. Preguntas personales. Parece mucho a su padre. Pipipín. Listo. Chao. Goodbye, mister. Adiós, adiós, adiós. Ya. Listo, listo. Esta está saludable. ¿Por qué? Es una morenita. Está fatigado. Hey, tú, fatigado. Hey, responde. No importa. Papapán. Chequeo médico. Papapán. Le administramos. Se curó. Preguntas personales. Aquí no hay nada atrás. Conocí a este. Tititín. Preguntas personales. No había nada. Negociemos. No quiero negociar con usted. Chao. Adiós. Band, uy, tenemos una caja fuerte. Pero no, no somos unos ladrones. No, 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 no.
Este está saludable. En recuperación. Patatán. Falta todavía gente. La pregunta es por dónde estarán. Oh, si están fatigados es porque los vampiros de aquí de Ascalon se los están merendando. Es por eso. Según los creadores, quieren dejar en ridículo al Unreal Engine 5. Si el motor gráfico, el Unreal Engine 5, hasta ahora lo que me ha parecido más brutal sobre la Tierra. Uf. Pero qué sinvergüenzas. Bueno, hay que darles crédito a los de Crytek. Los tipos fueron referente gráfico con el Crysis. ¿Está enfermo o está saludable? Nos falta gente todavía. Aquí no puedo hacer nada. Allí. Está saludable. Desconocida. Uy, ¿qué le pasó, señora? Hey. Good evening, miss. Bueno, no me importa. Preguntas personales porque soy muy chismoso. Claro que no me va a decir nada. Su vida en Londres. Cuénteme todo el vecindario. ¿Qué le pasó? A obedecer. Cuénteme todo sobre no sé quién. La voz en la cabeza porque está loca. Cuénteme sobre usted. Soy muy chismoso. Titín, muy bien. Chequeo médico. Can I help you, Miss Billow? Administrar medicamentos. ¿Qué le di? Para la fatiga. Ok, preguntas personales. No me da ni la hora. I must go. Listo, ya, me voy. Chao. Yo creo que por este lado del pueblo no me había metido. Claro que para mover ese juego vamos a necesitar una RTX 4090. En el menor de los casos, Mortal Kombat. Porque te acuerdas que cuando lanzaron el Crysis no había hardware que corriera ese juego como según decían. Es una locura. No me voy a meter por aquí. Necesito revisar las calles de London. No había hardware y aunque había computadores muy potentes, no había money para invertirle a juegos, al único juego como el Crysis. Bueno, a ver, momento, que esto está aquí muy jodido. Falta este morenazo acá. Aquí estos están tres en recuperación. La vuelta. Ya había ya alguien conocido. Estarán. Ivancho, la 3090 tenías problemas para correr el Crysis clásico. Hasta que mejoraron los drivers. Lo de la 3090 es muy jodido. Porque recuerden que tuvo su polemiquita ahí de lanzamiento. ¿Cómo rayos van a bloquear la capacidad de una 3090? Eso que lo hagan los chichipatos de consola. Pero una tarjeta gráfica después de uno gastarse un dineral. Son unos descarados. Quieren romper con todo lo establecido y demostrar el poder gráfico al máximo, haciendo que el juego sea por primera vez fotorrealista de verdad. A mí la demo técnica de The Matrix me dejó muy, muy contento. La demo visual, me parece que eso era lo que deberían de haber sido los videojuegos hace bastante tiempo ya. No estos colorines, no como el Warzone, que es que se ven que son colorines. Está saludable. Bueno, me voy a ir por aquí a ver.
qué no encuentro a la gente? Uy, ¿qué rayos? Luego, ¿por qué corrió así? Ah, porque puedo dejar el círculo hundido para correr. No sabía. Estoy a punto de terminar el juego y no sabía esto. Ah, pero el tipo se le gasta la estamina. Ah, no, pues la respiración o lo que sea. Mal, qué vampiro más mediocre este. ¿Dónde demonios? ¿Dónde demonios era que estaba el del turbante? ¿Dónde demonios era que estaba el del turbante? Voy a intentar ir por esta zona más bien antes de salir acá. Voy a intentar ir aquí. Voy a intentar ir por esa zona. Me gasté un dineral, instalé el New World y me la reventó. Gracias que me dieron una nueva. Por lo menos respondió. ¿Quién fue la que? ¿Quién respondió al final por eso? Bultosan. Los desarrolladores del videojuego. Y no me acuerdo quiénes son. O la tienda que la compraste. ¿Los vampiros están vivos o muertos? Si están muertos, ¿no serían zombies? No, porque son estados evolucionados, mortal. No son zombies. Son no vivos, que es otra cosa. Pero igual. Les gustó, le gustó mi explicación. Genial. Todos están saludables aquí en este lugar vampírico. ¿Por qué? Porque todos están hincándole el diente a los aldeanos de aquí afuera. Unos desgraciados. Bueno, vámonos. Noveno lugar en el hashtag gaming. Domo arigato. Lleguemos a los primeros lugares. Nati-san, saludos Nati-san, una gran bienvenida a la Lagartija Métodos. Gracias por esos 2000 likes. Domo arigato gozaimas, Métodos-san. Bueno, yo no tengo ni... Uy, en recuperación. ¿Dónde demonios estamos? Yo pase entonces por aquí ahora. Pase ahora por aquí, ¿dónde es que estaba? Yo me acuerdo que el del turbante estaba como en unas escalinaticas. Es que no me acuerdo en dónde. Ese es el problema de este juego. Es horrible encontrar a los NPCs. It's locked. ¡Ay, no, 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 no! Yo no me quiero entrar a alcantarillas. Yo no quiero ir por ese camino tan horrible. ¡Métodos-san! Gracias por esos otros 2000 likes. Déjame preguntarte, Métodos-san. Creo que estaban como en oferta de barras o algo así, ¿cierto? Yo por aquí no me quiero ir. Porque creo que no tendría ninguna necesidad. ¿O será que sí? Me voy a meter por aquí. Me da pereza. Están en oferta, ¿cierto? 4000 likes. Métodos, ¿cuánto te falta para la corona roja? ¿Cuánto te falta, Métodos-san? Yo creo que... ¿Cuántas coronas doradas son? Como 4. O sea que ya debe estar camino a la corona roja. Métodos-san. Y un Ao le da superpoderes también por corona roja, según tengo entendido. Señora, está ahí sola. Bueno, ok. Porque está loca y atar. Nosotros vinimos ahora por allí y creo que ahora llegamos por este lado. La habíamos visto aquí. Voy a seguir por allí. Por este lado, a ver.
El superpoder llega con la segunda corona roja, Ivancho. La segunda, yo creo que es con la primera. Con la primera no puede hablar, es que con los... con servicio técnico y algo así, no sé. Quedan con segunda corona, culto santo. Busca del NPC perdido. ¿Dónde estoy? Estoy por este lado. Pues bueno, voy a buscar por aquí entonces. ¿Qué había esto? Que había unos que me dieron una pela brutal la vez pasada. Ya no hay nadie. ¿Qué pasó? Todos se murieron. ¿Dónde estoy yo? Yo ya estoy aquí en otra parte. No. No hay ni enemigos por... Uy. Hablando de enemigos. Nivel 29. ¿Será que me le enfrento al hombre lobo? Sí, porque esto está muy aburridor. Ay, ya se le acabó la respiración, Kokyu. Porque es muy lindo con su respiración potente. ¡Ti! ¡Ti! Listo. Adiós, pobre hombre lobo en París. No duraste. ¡Kido-san! Saludos, Kido-san. ¿Cómo vas? Una gran bienvenida para vos. ¿Dónde está el del turbantico? ¿Qué se hizo? No me acuerdo dónde está ese NPC. Sinceramente no sé dónde está. Uy, para lanzar poderes no puedo. ¡Ey tú, ven! ¿Por qué está quieto? Esta es la señora que estalla en pedazos. Uy, se vinieron tres. Claro, me lo imaginé, porque este se le acaba la respiración a cada rato. ¡Pum! ¡Pum, señora! ¡Moleste! ¡Ay, ay, ay! Uy, se atravesó la señora y le golpeé. Daño colateral. ¡Hola, señora! ¡Pum! 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Va a estallar! Dios, se me olvidó que estallaba como un globito. Ay, ok, no pasa nada. No pasa nada. A ver, ¿dónde estoy? Yo ya me estoy yendo a otro lado. Esto por aquí no es. Necesito encontrar al del turbante. ¿Dónde demonios estará el del turbante? ¿Será que se lo merendaron ya? ¡Silencio! Llame la atención, loco. Iba a hincar el diente, pero no dejaron. Better go home, sir. Uy, qué escopetazo tan brutal. Miren, el poder de un humano sobre un vampiro. Venga. Muy bien. Bien, me cura bastante eso. La curación ya funciona como debe ser. Uy, alguien vomitó las tripas. Las vomitó. Esta es la vomitona. Como estoy muy aburrido, le voy a dar. Oye. Uy, me detuvo el golpe. Bien. ¡Ti! ¡Uy! Señora asquerosa, no se había bañado nunca.
No se había bañado y la bañamos a punta de garrote. El garrote del poder, el garrote patriarcal. Bueno, yo necesito ir donde el tipo del turbante, joder. Necesito ir donde el don Turbantín. ¿Está por aquí? Sí, me voy a meter por aquí. Está el hombre lobo en París y... por aquí. Nada. Open Sésame. ¡Pim! Su nombre... Tres Garrotes, su nombre es Denis. ¡Ey! ¿Dónde demonios está el tipo del turbante? Me está desesperando esto. Desgraciados en este juego. Nosotros... ¡Ojo! Le voy a dar. Porque me jode mucho. Uy, qué linda cámara. ¡Pop! 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 ¡Se le acabó! Se le acabó el oxígeno. ¡Qué vampiro tan mamón! Básicamente el GTA con vampiros. Solo faltan vehículos. Este juego es muy... el escenario me gusta mucho. Pero a nivel de trama de vampiros, el mejor juego que he jugado es el Vampiro La Mascarada. Por mucho. O sea, llegué hasta un callejón. Me encendí con un hombre lobo para nada. Para encontrar un camino cerrado. Llegamos entonces por acá. Aquí ya entro al... No puedo... Oh, sí puedo moverme así. Oh. Ah, pero ya se me acabó. Bueno, ¿dónde demonios estará el del turbante? ¿Dónde demonios estará este sujeto? O cualquiera de estos. ¿Dónde está esta? ¿Dónde están todos estos? ¿Dónde está esta viejita? Esa viejita es mi mamá, creo. Vamos a buscar a nuestra señora madre. Yo creo que por ahí es por donde puedo encontrar al del turbante. Lo único que tengo que hacer es encontrar la forma. Estoy yéndome por donde es. Y es... la mansión de los vampiros. Voy a meterme por la mansión de los vampiros para salir más rápidamente. Para mí el mejor juego de vampiros fue el Soul River. A ver, es que el Soul River es otro nivel diferente. Mortal, al menos lo considero yo así. Porque el tipo, pues más que todo, vampiro era con los aldeanos. Y con los otros se les chupaba el alma. Más poderoso aún. El Soul River es potentísimo. Yo creo que sí, tiene razón. Mucho mejor el Soul River. Que el Vampiro La Mascarada. Pero la Vampiro La Mascarada a mí me gustó mucho también. Porque era muy personalizable el personaje. Uno podía escoger Nosferatus. ¿Cómo eran los clanes que habían? Mortal. Ese juego me parece un remake. Yo no creo que... yo no lo consideraría remake. Porque tiene una esencia diferente a Soul River. ¡Ah, Kido-san! No te he dado el Super Saiyajin. Toma el Super Saiyajin. El Bloodline de Masquerade, a pesar de su rotura. Es que ese juego estaba muy roto. Vampiro La Bloodline era demasiado roto. Bueno, necesito buscar la mansión. Aquí yo creo que era. Yo creo que aquí. Sí, voy a entrar aquí. Ahí está mi madre. La vamos a curar. ¿Dónde estará? ¡Desconocido! Uy, mi madre está aquí en el rumaco raros con un desconocido. Uy, señor, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué le va a hacer a mi madrecita? A ver. Good evening, Avery. Mr. Jonathan.
Bueno, no me importa, mi padre, atrás, subía en Londres, ¿cómo está mi madre? El tipo aquí, atrás, muy bien, acerca del funeral de Mary, listo, atrás, conoce a yo no sé quién, ahora sí, curémoslo. Claro, necesita atención médica. Creo que no. Goodbye, Avery. Bueno, adiós, adiós. Pues estaba saludable. Ok, muy raro eso. Vamos a robar aquí todas mis pertenencias. Uy, pobrecito. Esta es la puerta por donde entré. Y vamos entonces para el segundo piso. Pero aquí nada para nada. ¿Dónde está la señora? Aquí está. Uy, creo que tengo que investigar algo aquí. Rayos, porque no la no puedo llegar donde ella. ¡Hola! Estaba en otra dimensión. Su vida en Londres, madre, se siente sola. Me atacaron, no sé quién, acerca de la familia, acerca de mi padre. Puede ser el final del juego, acertijos, atrás, atrás. Chequeo, sí, necesita, la curo, acerque la familia, atrás, atrás, listo, chao madrecilla, ahí nos vemos. Bueno, muy bien, qué juego tan aburridor este. Nos faltan 4 mamones, incluido el del turbante que no sabemos dónde demonios está. Yo por aquí antes había entrado por una de estas puertas. Estás loca. Nos vamos. No, no necesito aquí esto. Voy a salir por aquí. Estado grave. No encontré el del turbantico, joder. A ver, ¿por dónde estoy? Por esta zona otra vez. Ay, ¿dónde estará el tipo del turbante? Nos falta. ¿Y estos dos? ¿Estos dos quiénes son? ¿Quiénes son estos dos? Yo no me acuerdo de estos dos. Estos de aquí. Dayano-san. Saludos, Dayano. ¿Cómo vas? Una gran bienvenida para vos. No tengo ni idea dónde está el del turbantico. Creo que le voy a dar un cachiporrazo a esta si no me ve. Está vomitando las tripas. Llegó el marido. Este desgraciado, el marido me echó el diente. Venga, quiere que lo elimine. Ya le maté a la esposa. No, no se moleste. Listo, nos curamos. Están dejando así, dejaron objetos. Bueno, a ver. Estos dos, ¿cómo rayos esos bichos no se entran en las casas? Tiene como mucho sentido esto. Bueno, yo estoy en esta parte. No sé dónde está el del turbante. No encuentro ni a este. Sin relaciones. Usher conoce verdades circunstanciales. El tipo, me tengo que poner las pilas porque ya está a mitad. Pista bloqueada. Bueno, ¿dónde está este otro? Tengo ni idea en dónde están.
estoy aquí, pero yo no creo que... No creo que este tipo vaya... Ya entramos aquí a otro distrito. Aquí estaba por aquí. Pero esto es Whitechapel. ¿Quién hay en Whitechapel para curar? Los Muelles, Hospital, Whitechapel. Está este. Vamos a ver. ¿Dónde está este personaje ya que estamos aquí en Whitechapel? Estoy a punto de entrar en Whitechapel. ¡Gracias, Filter San! Muy bien, estamos aquí saludables. Pero falta uno para que alcancemos la desinfección total de la zona. No llega a ningún lado. Saludable. Saludable, saludable. 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 ¿Acaso no sería... No sería el que está por esta partecita aquí arriba? ¿Quién está aquí? ¡Harry Potter! ¡Harry Potter! Ese es Harry Potter. Está saludable. Ah, pero es que esto, nosotros ya habíamos entrado aquí, muy bien. ¡Ay, qué horror! ¡Hijo de puta! Bueno, Whitechapel saludable. ¿Yo por qué estoy aquí adentro otra vez? ¡Carajo! Vamos a utilizar otra vez la puerta, nos vamos... sino dar y vueltas y dar vueltas. Uy, uy, uy. Uy, ¿qué están haciendo estos bichos acá? ¡Te! Lo maté de un infarto. Bueno, ¿yo por qué estoy aquí? Así. Sí, vamos a salir de aquí entonces. Esto está muy, muy jodido. ¿En qué parte del mapa estará estos NPCs? Debería de haber una forma de uno señalarlos o algo así. Y más como este juego tiene tanto texto. Ivancho, ¿recuerda el Blood Omen? Esa era la 2 de Soul River. Si no me estoy equivocando. ¿Yo dónde demonios estoy? No debería seguir avanzando si no sé para dónde voy. Yo creo que a mí ese juego lo único que no me gustó fue el enfrentamiento con cómo era con Kane. Creo que no me gustó mucho. Qué pereza, estoy súper perdido en este juego. Menos mal que no vuelven a aparecer estos de aquí. ¿Verdad? ¿Y por qué cancelaron el juego Mortal Kombat? Ninguno. A ver, yo les he dicho, a mí no me gusta lo que están haciendo hoy la industria del entretenimiento. Yo preferiría que no volvieran a revivir las franquicias. Me gustaría ver un Soul River con última tecnología. Pero es arriesgarse a que le echen el diente y la pongan con contenido pues que no es original. O sea, ya saben a lo que me refiero. No estoy ni para un lado ni para el otro. Uy, por fin encontramos al del resfriado. Venga,
No me... administrar. Listo, chao. Goodbye, Mr. Ah, un momento que hay que orar. Mr. Bates. Venga, vamos a preguntarle aquí, aquí, no. Atrás, muy bien, aquí. Aquí, cuán feliz era, papá, pan. Siempre hay una oportunidad. Por aquí, no me importa. Vamos, mucho texto. Aquí, listo, atrás y por aquí otra vez. Nos vamos por aquí, esta información es valiosa. Papá, pan, atrás, por aquí. Preguntas personales, no me interesa. Aquí atrás, listo, adiós. ¡Ay, qué horror! ¡Mucho texto! ¡Mucho texto! ¡Samuráis, acompáñenme! Samuráis. Mucho texto, demasiado texto. Pero es que nuestro médico vampírico también tiene la habilidad de ser un chismoso. Mucho texto en este juego. Creo que a estas alturas de la vida lo único que necesitamos es terminar esta historia ya. Samuráis. Jamás en esta ciudad tecnológica, en esta ciudad digital, había visto semejante cantidad de chisme. Chismoso por excelencia, el Jonathan. Es increíble lo que hace este médico. Y no es para conocer los problemas de salud de sus pacientes. Es porque el tipo es un metido de tiempo completo. ¡Qué horror! ¡Oh, samuráis! Llevamos una hora 14 minutos. Hemos perdido una hora de juego. Vamos a estar de todas formas más o menos por hasta las 4 y media, una horita más. ¡Uf! ¡Qué cosas! Muy bien, vamos a ver si de pronto... Supuestamente, porque era el final de la generación y era mejor hacer el juego para la que fue la Xbox One, pero nunca se terminó y en YouTube se le puede ver al juego como era. Yo tengo curiosidad. Creo que tiene problemas, o sea, no tiene sonido. 32 minutos del video cancelado, el juego cancelado. Legacy of Kain, Dead Son. Qué lástima, de verdad. Ahora sí. No es real. Your body. I kill me, kill you. A ver, este. What do we have here? This vampire keeps talking. Ay, una boobie. They want to kill me. Ready to die, murderer? Kill me! Pero el tipo no se le había caído la mandíbula en el Soul River. ¿Cuándo se la volvieron a poner? Not dead yet. Burn it. Better let's dunk it. I like to watch him sizzle.
Ese R es en el que está en el suelo. ¿Qué demonios pasó? Pues que estamos remembrando la primera. Porque lo van a volver a tirar. O es que ese es otro tipo diferente. Ay, lo adelanté. Rayos. There's no coming back from a war to death vampire. Even I know that. It will dissolve every piece of my body. Esto parece que fuera como remembrando. 720 se ve tan, tan borrosito. Are you ready for that pain? Even if I wanted to stop this, I couldn't. We're doing this thing a favor. Fuck you, vampire. A ver si fue que estamos remembrando ahí. A ver, yo quiero que se le caiga la mandibulita. ¡Ay, se le cayó la cabeza! Ah, no. Welcome to life after death. I am more than a vampire. Soy más que un vampiro, me gusta. I don't die. You'll get used to it. No. Bueno, a ver, momento. Vuelvo con ustedes ahí, a ver. No entiendo nada. La paleta de colores es muy fea, pero de todas formas tengo muchas preguntas. A ver, Mortal Kombat San. ¿Quién carajos es ese que apareció ahí? Ese Reciel. Es un reset. Miren, eso es un reset, un reinicio y bancho. El intro del Soul River original era muy épico. El intro de Soul River original, eso era súper épico. A mí no me gustó lo que vi ahí. Miren, eso es lo que yo tengo en contra de los reset. Resetear una historia, volverla a hacer. A ver, si uno va a hacer un upgrade, vamos a hacerlo así, a ver. Un remake es solo aumentar la potencia gráfica y los efectos de sonido. Es que el intro de Soul River 1 es muy, muy potente. Seguramente no gustó mucho esa historia nueva y en parte también fue por eso que se canceló Mortal. Terrible, es que lo que yo vi ahí fue terrible. Fue terrible. Esa arrogancia de ver a Kane así en el trono. Cuando aparece Reciel y le muestra las alas. Y hace... Épico, y la música. No, yo voy a buscar ya mismo la música.
Intro de Soul River. Es que Soul River 1 era brutal. Soul River intro. Esto era muy épico. Esto era súper épico. Kane. I know you, Rasier. You are Woody. ¿Qué rayos era ese bicho? Nunca supe qué rayos era. Pero ahí le dio la vida eterna más allá de las habilidades vampíricas. Es que era brutal. ¿Qué intro eso? A lo que nos pasó X-Bone-san es decepcionante lo que iban a hacer. Menos mal que cancelaron. Yo les decía, es que eso era... Muy complicado eso. Uf. El padre, creo, todo es culpa de Disney. ese intro brutal de Soul River. ¿Ustedes imaginan esto montado en un Real 5 o en un Real 4? No seamos exigentes, en un Real 4. Uf.
sería brutal, con captura de movimiento, pero que todo lo demás, todos los planos, los movimientos, todo sea igual. Solamente mejoramiento en texturas, alta definición, captura de movimiento, sistema envolvente de sonido, música igual, remasterizada, potenciada, pero todo lo demás igual. Y Bancho, un nuevo juego de Legacy of Kain ahora sería un vampiro empoderado, aliado de abecedaria, colores, luz y todo eso, y Bancho, así que no des ideas. Es que ese es el problema, ese es el problema. Y miren, lo repito, dentro del mundo vampírico, yo creo que nosotros tenemos a una aliada, si mal no recuerdo, es que se lo jugué hace muchos, muchos eones. Tenemos una aliada ahí. ¿O me estoy equivocando? En el Soul River, vampiro puede ser cualquiera. El problema hoy en día es la esencia que le ponen a los personajes, pues a las historias. La esencia, ¿qué es? Agenda. Y por eso se ven tan horribles las historias. ¡Oh! ¡Qué cosas! Si sí, Netflix hace la película Soul River, Resil sería una mujer afro-lesbi. Mortal Kombat. Total. Total. Por eso se está cayendo a pedazos. A pedazos ahora. El Netflix. Están teniendo problemas económicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Yoho Maru, ¿qué necesita? Que ponga un meme. Ok, prepáralo ahí entonces, Haumaru. Haumaru quiere que veamos algo. Yo no confío en lo que nos muestra Haumaru últimamente. Bueno, Haumaru, ¿qué hago? Ah, listo. Bueno, ya está listo, Haumaru. Ok, listo. Bueno. Samurai, Haumaru quiere presentarles algo. ¿Qué carajos? La bañaron. Oh, Jesucristo bailador de tap. Haumaru, ¿qué querés? ¿Que nos tumben los canales o qué? Oh, demonios. Qué bueno el que hizo ese Photoshop. Qué bueno el que le hizo ese Photoshop. Mis sinceras felicitaciones. Qué cambio. Esto sí es Mary Jane. Eso sí es Mary Jane. ¡Ay, Dios! Nos van a matar aquí. No, no. No, 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 joder. Es, así tiene que ser la Mary Jane. Tom Holland ya trae el mismo corte de pelo que el de Dunas. Por mandato de Zendayita. Mary Jane Puck. No, joder. Muy bueno. Muy bueno. Haumaru, muy bueno, pero es muy peligroso. ¿Qué querés? ¿Que aquí nos caigan los bots un poquito gelatinosos o qué? Joder. Oh, rayos, rayos. Samurai, más bien, ¿saben qué? Sigamos. Muy bien, ya curamos a este. Ya lo curamos, bien. Miremos entonces qué tenemos aquí. Muy bien, este está súper bien. Super win. Este es el que no encuentro aquí a nadie. Quiero ver un Black Panther rubio y blanco. ¡Papa-san! Gracias por haber estado aquí, Domo Arigato Gozaimas. Y espero te hayas reído con la ocurrencia de Haumaru. ¡Qué horror! Bueno, a ver, entonces esto ya está bien. Vámonos para atrás otra vez. Vamos a buscar entonces aquí. Nos
nos vamos. A ver que yo puedo salir corriendo, puedo correr. Voy a abrir esta puerta y me voy. Bien. Otra vez aquí tenemos esta gente. Pero podría irme por aquí. Necesitamos encontrar a esta gente, rayos. Estado grave. Qué mal. ¿Por qué rayos pone esto aquí así? Gracias, yo quería era esto. Esto. Necesitamos encontrar a estos cuatro. Y no sé por dónde están. Esto es por donde está la entrada aquí a esta mansión. Cosa que voy a dar entonces toda la vuelta. Ojo con el launcher de Ubi. Si lo dejas inactivo varios meses, se te borra todo. Qué patéticos son los de Ubisoft. Si ven lo que les estoy diciendo, necesitan que la gente esté conectada ahí sí o sí. Las cosas que se compren no son de uno, son licencias. De permisos. O sea, pagás y tenés un permiso para utilizarlo. Qué horror. Eso es si pasan años. Jugué el 1886. No, Trailersan. Ese no lo he jugado. Muy bien, ya llegamos aquí donde está loca. Pero sigo sin... Sigo sin encontrar el punto. Voy a seguir por este callejón entonces. Pero yo creo que eso era donde... Ay, ¿dónde? Ay, demonio, ¿dónde era? ¿Dónde era eso? Que esto ya sí sigo por allí derecho, son los muelles. Esta es la salida de allí. Voy a seguir entonces por aquí. No puedo entrar, no podría seguir. Tal vez sí, pero voy a irme por acá. ¿Dónde está el del turbantico? El del turbantico estaba incluso trabajando escaleras abajo, algo así. Muelle norte, yo no necesito el muelle. Encuentro a los últimos ciudadanos de este bodrio de lugar. No los encuentro. El tipo incluso estaba trabajando. Había un tipo de un turbantico trabajando bajo tierra. Está en West End. Sí, es que es West End, pero la pregunta es en qué parte. No encuentro el lugar donde están. Es aquí en West End, pero... no encuentro dónde está el tipo. Unite, loca. Maniática.
Estará por aquí. Creo que puede estar por aquí. ¡Ay, no! Por aquí no están. De hecho, aquí arriba de un segundo nivel y puedo subir, creo. Intento. A ver, igual, si paso por aquí, voy a buscar en toda esta zona, que no creo que esté por aquí. Definitivamente. Me lanzó cochinadas. Listo. Uy, la frené. Listo, muy bien. Uy, me metí por toda la cochinada. Uy, pero si lo esquivé. Oh, venga. Oh, listo, cayó. Cayó, bueno, por aquí no está. Uy, ¿qué es esto? Entré ahí. Que era donde estaba la parejita. A ver, vamos a revisar bien aquí. Y nada. Y voy a seguir por ese callejón a la. Y tenemos una bestia grande. Vamos a buscar problema, porque esto está muy desesperante. Arriba era donde estaban los dos tipos. Era un espacio súper grande, o sea que aquí no hay nada. Por aquí no puedo salir. Es raro, aquí hay un callejoncito. Pero entonces me va a tocar dar la vuelta. Por allá no hay nada. Voy a dar la vuelta. Bien. Por aquí. Era la que está vomitando las tripas. La va a librar del sufrimiento. ¡Oh, rayos! No contaba con el señor lobo. Está haciendo esto. Ahí murió. Vamos, bestia peluda. ¡Soy! ¡Ole! ¡Uno! ¡Pu! ¡Pu! ¿Qué más hay tan lento? ¿Qué más hay? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, bicho? Listo, ya, sale. Bueno, creo que por aquí estará esto aquí, que entro en la mansión. Que sí, está justo aquí derecho, pero entonces aquí no está. No hay nadie aquí en los que necesitamos. Si abro esta reja, entro a Whitechapel. No me sirve Whitechapel. Tiene que estar por aquí. Bueno, es que nos dio la indicación de que era por acá. Voy a cargar a este humano. Aquí entramos a Whitechapel y eso no es aquí. Ha!
Que me falta esta parte de aquí para explorar. ¡Oh, rayos! ¡Rayos! ¡Vamos, ataca! ¡Uy, atacó! ¡Po! 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 Muy bien. Creo que estoy ahora en camino. Creo que me faltaba revisar esta parte de aquí. Por aquí deben de estar. A ver, si entro aquí. Y voy a entrar por ahí. Eso está lleno aquí de gente. The safer place is to be than here. Oi, yo, stop there. Qué va, bicho. Stupid fucking beast. Fucking beast. All of you bloody leeches need killing. Bloody monster. Quédate ahí, duerme. 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 Nati-san, saludos Nati-san, ¿cómo vas? Una gran bienvenida para vos, Nati. Gracias por los 3000 likes. Tomo arigato gozaimasu, Nati-san. Y toma tu Super Saiyajin. Muy bien, no ha pasado nada en el juego. Nada de nada. Voy a seguir buscando por aquí, Bancho. ¿No le querías decir algo del Bless? Nati-san. Qué vergüenza, Nati-san. No sé si me respondiste cómo te fue terminando la misión. ¿Cuánto te demoraste? ¿Qué tuviste que pasar? Porque finalmente la pudiste terminar. ¿Cómo te fue, Nati-san? ¿Cuál fue tu técnica? Parte. Ya tengo poder de espíritu, o sea, es por acá. Oh, ahí está el vampiro, súper difícil. Ay, ya estamos aquí, continuemos entonces. Ah. This is my territory. Ah! Ah! ¡Qué va! ¡Ey, medio! ¡Mentiras! Bueno, a ver, que me necesito ir. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me moleste! Maté a uno de los engendros al morir por 25ª vez. A ver, no. Solo décimo, no. 25ª vez, solo tuve que matar a la entrenadora. Expulsa líquidos. Exactamente. ¡Qué bien, Nati-san! Una pelea muy sufrida entonces, según veo. Esto aquí es el teatro, creo. No. Aquí es nuestro centro de comando. ¿Hay algo? There has been a fight here. I can see a blood trail. ¿En serio? By one of the antagonists, perhaps. Bueno, creo que estoy haciendo algo que ya es diferente. Pero no veo hacia dónde va el rastro de sangre. Qué asco. Por toda esta parte, pero no encuentro lo que necesito. Los odié. A ver, vamos por este lado.
¿Esto qué es aquí? Voy a entrar. Podría entrar por ahí. ¿Qué puede ser por ahí? Yo creo que eso no es por aquí en este parque. Pero vamos a entrar de todas formas. Por aquí había un hombre lobo, yo me acuerdo de eso. ¡No eres tú! ¡Over there! ¡Hay uno de esos vermin! Bien, dos cositas. Pereza este juego. Yo creo que estaba bugueado porque no era normal que me atacara todo bicho viviente a la vez. Todos los enemigos de la zona te atacaban, Nati-san. Sigo súper perdido en este juego. No pasamos ahora que salimos escapando. Claro, fui por aquí. Aquí fue donde encontramos estos tipos aquí, antagonistas. Unos pies que venían de aquí para allá, pero el rastro se pierde aquí. Aquí bajo del todo. Sí, bajé del todo. ¿Y ahora qué hago? Ya me cargué a uno. Asquerosa. Caput. Uy, alto, alto. Alto. Qué asco. Muy bien. Yo no sé para qué baje hasta acá. No hay nada. Puerta tirada. Otra vez subiendo. No hay más rastros de sangre. Me engañaron. Otra vez estamos por esto aquí. Quema de libros. Tatán. Por abajo, por arriba. Aquí llegamos a la reja esta. West End grave. Otra vez llegamos acá. En el nombre donde, a ver, donde el nombre Whitechapel vas a encontrar el tipo del turbante. Donde esté, pero a ver, ¿en qué letra? Mortal Kombat San. La letra W. Oh, good, eso es una buena pista. La letra W. Letra W. Por esta parte, pero a veces estoy aquí afuera. Justo al lado izquierdo de la letra W. Justo al lado izquierdo de la letra W. Que tendría que ser como aquí. A ver, pero haciéndole zoom, entonces tendría que ser. La derecha, pero por ahí no hay nada. Mortal Kombat San, la W de Whitechapel. Dios, pero sí, pero por qué si el tipo, pero esto es un engaño, porque el tipo no aparece aquí. Mire, en West End estamos buscando el mismo Mortal Kombat San. Aquí dice que está en West End. Este de aquí, mire, West End. Este es el que estoy buscando, que trabaja incluso como afilando unas cosas, algo así. ¿Cómo se llama el engendro este? Boucher Toltree. Vamos a ver dónde está. Boucher Toltree. ¿Dónde está? Tipo este, ¿dónde está? West End, ubicaciones, West End, no relacionado. ¿Dónde está el mapa? Está aburrido. Me
buscarlo. Ubicación: West End. De lugares, pero no aparece mapa ni nada. ¡Ah! Muestran el mapa donde está el tipo. Disponible. Me gana yo no sé qué. Qué mal esto, no aparece, no lo muestran en el mapa. Y así es que el wiki fandom, vampirefandom.com, y no ponen en el mapa donde está. Pam, insinuación, termina la investigación. Ni siquiera aparece dónde está, miren. ¡No! Ni siquiera aparece dónde está. Contenido, pero no aparece dónde. Qué mal. Aquí está. Aquí está, ok. Ahí está, el artesano ahí trabajando abajo. Perfecto, sigamos. Entonces, está en la grandísima. Es que me falta buscar en esta parte. Todo esto es Whitechapel. Yo creí que era esta zona roja. Sí, esta zona aquí arriba también. ¡Ay! ¡Rayos! Pues vámonos para allá entonces. Me faltó buscar en esa zona gris. El mapa aquí de este juego es horrible. Súper confuso. ¿Se acuerda que yo les he dicho, me he quejado del mapa de este juego? Súper confuso el mapa. ¡Súper confuso! Por colores y por todo. ¡Porquería! Otra vez vamos hasta la grandísima. Hasta ahí. Bien, vamos por aquí. Ahora resulta que no es por aquí, sino que es por abajo. Era por abajo. Ay, maldición. Bueno, vamos. Yo ya le acabó el combustible. Sí, ya le acabó. Aquí. Volteamos por aquí, entramos, pum. ¡Ah! Esto, el tipo del turbante está por aquí. Está abajo de esto, está allá abajo. A ver, vamos a ver, estos dos están fatigados. No, este está mal, este está bien. A ver, ¡tin! No me importa, curémoslo, no me importa. Mira, te voy a administrar eso para que no te muras porque eres un dolor de muela. ¡Chin! ¡Chin! Goodbye for now, Mr. Baker. Listo, ya. Ya, ya. Está saludable, bien. El tipo era... Bueno, van a dar toda la cochina vuelta. Hola, fulano. Estoy curando. Listo. Preguntas personales. No, ¿cuáles preguntas personales? Administrémosle ahí para la fatiga y ya está. Listo. Sale. Todo eso para esto. Debería romper la cabeza, el turbante con la cachiporra del poder. Ok, listo.
¿Quién falta? Faltan dos desgraciados aquí. Estos dos. Les va a tocar buscar a estos dos. ¿En dónde demonios estarán? Que no, estoy cogiendo. ¡Que no! Ahí. Saludable, recuperación. Bien, vamos a mirar por aquí abajo. Estas dos. Qué bien. Hola. No me importa. Que no. Te voy a curar. Ay, no tengo. Ay, sí tengo. Listo, muy bien. Preguntas personales acerca de su hija. No sé quién para ella, atrás, no sé qué, atrás, popopón, su vida en Londres. Chao, listo. Y adiós. La otra está abajo. ¿Cómo demonios está en el sótano? ¿Cómo rayo llego allá? Oh, fácil. ¿Qué hace una dama en un callejón? No, eso no es. Por ahí no es. Creo que curamos a esta zumbambica que falta y nos vamos con el Bless. Yo no quiero bajar por cloacas asquerosas. ¡No! Se me ensucian los zapatos finos. De porquería. No quiero. Al final es un Walk Simulator, Mortal Kombat, sí, o sea, y Walk Simulator chismador también le podríamos agregar. Bueno, ya, carga, no eres un Play 5, que no había tiempos de carga, qué mentiras. Bueno, ahora ¿cómo hago para encontrar a esta señora? ¿Me va a tocar comprar una habitación o qué? ¿Cómo hago para curarla? It's locked. Está cerrada con. Ay, venga, pues negociemos. Good evening, Miss Price. A ver, negociemos. ¿Una habitación por cuánto? ¿Y qué es esto? Remaches. ¿Cuánto vale? 83. Hoy solamente tengo 162. Estoy pobre. Uy, una amapola. I hope you can stay a little longer this time. Bueno, ¿cómo hago para que la endiablada que está aquí suba? It's locked, all right. Esta señora me la hizo, joder. Quedó faltando esa. Quedó faltando esta desgraciada. ¿Será que se bugueó y se cayó allá? Porque esa... esa maldita... como rayos... Uy. Uy, se fue a hablar. ¡Oh! Chismosiemos. Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, mother. I said be careful, child. Oh! I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't bleed for long. Uy, la tiene subyugada. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Don't be silly, you must see a doctor. Just don't tell him how clumsy. Ahí es donde se levanta él. ¡Hola, señoras! ¡Me llamaban! So much, my baby.
I love you too, Mother. Ok, ya viene. Viene subiendo. A ver. Me lo va a entrar corriendo. ¡Ay! ¡Voy para adentro! Dr. Reed, I am glad. No me dejaron entrar. Qué desgraciada. Voy para adentro, no. ¿A dónde va? Bueno, esa se va a morir ahí. Qué cosas. Voy a hablarles. Que me abra la puerta. La voy a mesmerizar. Good evening. You know. Preguntas personales. Lastimó a Carl con frecuencia. Usted. Uy, momento. Goodbye. Momento. Ya salió. Hola. Te voy a curar. I hope you can stay a little longer. Te voy a curar. Good. Do you? No puede ser. No tenemos medicamento para la fatiga. Maldición. Ay, no tenemos, joder. Se nos acabó. ¿Dónde está? ¿Sabe qué, señor? Usted es una abusiva y usted se va a morir. Hasta aquí llegamos por hoy. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. Preguntas personales. Tell me, you. Usted abusa de su hija. Yeah. You. Soy un doctor muy chismoso. Bueno, muy bien, adiós. Goodbye for now, Miss Price. No, pobrecita. ¿Cómo rayos? No tengo para la fatiga. Y miren hasta dónde me tocaría ir. Eso lo vamos a tener que dejar para otro episodio. ¡Samuráis! Vamos a dejar el Walk Simulator Vampire London 1918. Adiós, 18 hasta aquí, porque es que es una vergüenza. Voy con ustedes al centro de comando. Vaya troleada la que nos ha dado este pedazo de juego el día de hoy. 2 horas caminando por todos estos suburbios de Londres sin encontrar personajes. Y finalmente, en los últimos 30 minutos, hemos logrado encontrarlos todos. Pero resulta que creí que teníamos todos los ingredientes necesarios, todas las medicinas. A nuestro pequeño morral invisible que nos metemos quién sabe en dónde. Resulta que nos quedó faltando uno. Pues que esa pobre muchacha se le va a fundir el cerebro. Va a caer por la fatiga. Porque hasta aquí llegamos. En la transmisión del día de hoy. Antes de terminar, antes de pasar al siguiente entrenamiento en Blaze Unleashed, donde nos vamos a encontrar con la guerrera del canal, Nati San. Voy a volver con ustedes al centro de comando para cerrar la transmisión de la tarde de hoy. Yo pensé que íbamos a ponerle fin a la historia. Se nos está alargando el chiringuito.
¡Ay, samuráis! ¡Qué cosas, samuráis! ¡Qué cosas! Estoy cansado de ver a este chismoso correr por todo Londres. Estoy agotado de verlo correr, porque fue lo único que hicimos. Por ahí fue que nos pusimos a mover de lado a lado la cachiporra esta del poder. Pero si no hubiese sido por eso, nos hubiéramos pasado corriendo durante toda la transmisión. Ivancho, otro asiático, fue defendido por latinos de la Funa Yankee. Están muy mal allá, con algunos elementos. Esto se llama demoralizar una sociedad. Ivancho, Star Wars fans, quieren que Bryce Dallas Howard reemplace a Patty Jenkins para dirigir Rogue Squadron. Eso es, Rogue Squadron todavía está bastante perdido. ¿Cuándo van a comenzar con eso? No, yo creo que lo que estaba perdido es Wonder Woman. O las dos cosas. Súper perdido. Por lo menos tiene buenos músculos en las piernas ese vampiro. Pero el vampiro, el coquí de él es súper malo. ¿Sí se han dado cuenta? ¡Samuráis! Vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Vamos a ir al siguiente entrenamiento. Bless Unleashed. Ahí en la plataforma moradita. A todos ustedes, gracias por esos 7999 likes de esta tarde. Domo arigato gozaimasu. Tercer lugar aquí en el Cyber Dojo Samurai. Llegamos a los 8000. Domo arigato gozaimasu. Samuráis. Kamae, Kokyu, Sanchin. Y no sabemos leer un pedazo de mapa. Samuráis, nos vemos en el siguiente entrenamiento. Sayonara.